Sevilla que llega Ángelo Rodríguez, se suma también Palomeque. Jugada de lujo jugada para Lentilud. Uy, Lentilud cuando vio Valencia. Mira donde tiene que ir Alejandro Hernández a tapar ese hueco. Más lejano el palo derecho. 1-1 a los 38 minutos. Se nivela el partido. David. Remate cruzado, buscando más cercanía al palo de la mano derecha. Soto que vuela para la izquierda. Con un equipo equivocado y Asprilla celebra. ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Gol! Es el fútbol profesional colombiano. Todo en exclusivo aquí en Win Sport. Lo aseguró Asprilla, lo tiró al centro fuerte, potencia más ubicación en el remate del extremo derecho. La petrolera alcanzó a reaccionar en Biafara, que había jugado. No le dio tiempo a la petrolera de reaccionar. Y una vez se puso otra vez 2-0.
Alianza tiene 1, Quindío 0. En Armenia, todo por Win Sports. Liga Postomón y comenta Juan Felipe Cadavid. Mientras relataba Eduardo Sanzotica. Cada 4 minutos, un poquito más. Felipe. De lograr sus primeros 3 puntos. 2 premios más. Juan Pablo Nieto está habilitado. Lo cierto es que generaron otra opción. El equipo local que ya están haciendo méritos. Se están acercando al límite. Otra libertad para Nieto. Le dan tiempo para quedarse la cabeza. Que puede otra vez avanzar por el costado lateral derecho, pidiendo Arango, le quiere acompañar para Asprilla, remató. Asprilla, que buscar ese balón, y la esférica se fue a la raya de fondo. Le gusta el arco, le gusta el gol, tiene buenas condiciones, aquí preparó bien el envío. Ahí lo que me parece que va a recuperar con Alejandro Bacalli. Mosquera, qué mal a la hora de salir. Ojo con este Asprilla, lo dejaron rematar, lo dije. Qué buen remate. Ahí, 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 campanazo para la frialdad de Verdolaga. Está bajando bien Alianza Petrolera en el segundo tiempo, 8 minutos. Es el dueño de la pelota, el dueño de la iniciativa. Ya ha creado 2 situaciones de gol. En este remate nadie aprieta. Y ahí está, quizás está muy mal. Luis Fernando Mosquera, está volviendo horriblemente mal. ¿No iban como perdió la pelota? Sí, está volviendo horriblemente mal. Es decir, en la displicencia de Asprilla, el que viene, le mueven el balón, el remate de Asprilla, bien abajo, lo paró el arquero. Años de edad de promedio, 18, y Rafael Carrascal, el jugador que mencionan, es el 26 de noviembre. Por el conjunto cardenal en el sector cercano a Camilo Vargas, ya no es tan productivo. Amarillo, le quitaron el esférico y arranca el dolor.
el equipo de Alianza Petrolera. Atención, que aquí puede estar el cuarto. Aquí puede estar el cuarto. Corría Ayron Astrilla. Queda con el balón Astrilla. La pide Nieto. Se la puede poner al piso. Así lo hizo el taquito. Así es. Omar Pérez. Hasta el momento no lo hemos mencionado. Ya llega. Sacándola al pecho. Este es Ayron Astrilla. Dejó en el camino a buscarlo. Luego se vino por Mesa. Dos de Santa Fe para desarmarlo. Uno es hasta el jugador. Que llega al medio, que es Arias, el otro es Mesa, sigue Astrilla, toque la disco, la pone. No, ningún ritmo, ninguna evolución, no la pide, no le entregan la pelota. Dormido en el partido Magnelli, no hay creación, no hay circuito de fútbol. Juega muy mal Nacional. Para de complementar. Ante 12 en la marca, el quite. Por el centro, retiene la pelota Vázquez, cambia de frente Fabio Rodríguez, que viene, cubre la pelota con su propio cuerpo, la saca Astrilla. El lanzamiento de banda que le favorece. Centro viene para el cabezazo, por poco le quedó en la comoda el jugador. No hay rechazo, llega el número 11, el rechazo de John Valencia y el jugador de Alianza Petrolera. Que está encontrado listo para enviar la pelota, ya lo hace Nieto, cabecea y el arquero se queda ahí. También el muy buen centro, Juan Pablo Nieto le pega muy bien y llegó por detrás de todos a cabecear el hombre de Alianza Petrolera. Sí, era Ayron Astrilla, que el único gol que usted mencionaba fue justamente de deportes que todos queremos. Brilla cabezazo, la paró en la medida de su skin que ha venido atrás. Aquí está la jugada de Astrilla. Tuvo que acudir rápidamente acostándose sobre el palo derecho. Soto, una buena probabilidad del equipo local. Estaba recordando que inicialmente estaba distinguido como el 15, es Juan Pablo Nieto en el equipo local. Atención. Ahí va, el pase profundo. Ayron Astrilla a buscar por la mitad. Espera, a ver qué hace Carrascal. Abre el balón a la derecha y empieza a correr Ayron. Ayron Astrilla, ¿qué pasará en esto? ¿Qué ocurre? 5 minutos se está pidiendo Palomé que la vieron pasar. Deportivo Pasto 1-0. Gol de Anthony Tapia. El Deporte se demoró. Llegaron 3 y le quitaron la pelota. Lo de Alianza provoca el contragolpe. Se viene el conjunto petrolero. Esa buena pelota. Anda, toca al medio. Llegamos a 34.5 de la primera mitad. 1-0. Gana Itagüí con gol de Jorge Aguirre, su segundo en el torneo. La mejor época del fútbol peruano, sin lugar a dudas. Y estaban buscando lateral izquierdo, pues en 2006 estuvo Farid Díaz y jugó con Luis Carlos Arias también. Ah, Farid, pero con Guillermo Arboleda se la pone, Astrilla, se viene Alianza, va a levantar al centro el área, está rompiendo.
volante creativo Juan Pablo Nieto y más adelante Dairon Asprilla con el 11, Ángelo Rodríguez el 20. Es el único barranqueño que está muy convencido en el puerto.